una sensación amarga porque nosotros creo que habíamos hecho mérito para llevarnos los 3 puntos. Sí, sensaciones amargas quedaron al término de un compromiso en el que Atlético Bucaramanga volvió a quedar en deuda. Si bien el equipo mejoró en la parte complementaria después de un flojo accionar en los primeros 45 minutos, no pudo capitalizar las claras opciones que se le presentaron y terminó pagando caro el error cometido al final por el arquero Jefferson Martínez. Sí, la preocupación de no haberlo cerrado, ¿sí? Porque fueron jugadas que eran mano a mano con el arquero, incluso la de Diego Erazo de cabeza estaba bajo el arco y bueno, me preocupa que no, en ese sentido, que no hicimos los goles, pero generamos situaciones. 180 minutos de fútbol han transcurrido desde el juego ante América en Cali y el técnico uruguayo tendrá que ir buscando alternativas para los próximos juegos, pues hay jugadores que aún no entran en ritmo y su presente no es el mejor. Y acá los responsables somos todos. Acá no hay culpa, sí, internamente. Después analizaremos las situaciones, las circunstancias, pero acá los responsables somos todos. Otros, en cambio, han sabido responder a la confianza, como es el caso del santandereano Joan Caballero, quien le dio un cambio importante al equipo desde el momento de su ingreso. Yo creo que hubiera sido más bonito si hubiéramos conseguido una victoria. Y bueno, es fruto del trabajo, de la confianza de los profes, de aportar granito de arena y lo que queda es seguir trabajando para lo que viene. Con el empate, Atlético Bucaramanga se ubica en la casilla 16 con 10 puntos y en la fecha 11 enfrentará a Millonarios en Bogotá, compromiso que se jugará el viernes próximo a partir de las 8:10 de la noche en el Estadio El Campín.